Esta mañana tú vas a conocer el verdadero y único mensaje que predicó Jesús en cuanto a la salvación, lo que también se conoce como el verdadero evangelio. El apóstol Pablo, en una de las epístolas a la iglesia de Galacia, él dice que si viene alguno de ellos o algún ángel del cielo predicando otro evangelio que no es el que ya habían escuchado, el tal sea maldito, sea anatema. ¿Quiere decir que hay otros evangelios? Claro, esta profecía te lo deja ver de alguna forma. Vendrán personas, maestros, pastores, líderes, predicadores, que van a predicar al gusto del cliente, para que me entiendas, a lo que la gente quiere escuchar, a lo que las personas quieren oír. Y hoy hay doctrinas de todo tipo, no voy a andar en ello, no quiero tener una controversia, que si la salvación se pierde, que si se pierde, mira, hay para todos. Pero la pregunta es, ¿qué dice las Sagradas Escrituras en cuanto al verdadero evangelio? ¿Qué es lo que queremos conocer nosotros? No sé si ustedes se acuerdan, quizá los jóvenes no, eso ya fue hace muchos años, aproximadamente quizá unos 20 o un poco más. Aquí en los Estados Unidos, un loco, un psicópata, puso veneno en una de las farmacéuticas, específicamente en las pastillas Tylenol. No sé si se acuerdan de aquel caso. Y un lote completo venía con veneno y empezaron a morir personas en diferentes partes de este país, en la Unión Americana. Te cito este ejemplo, porque cualquiera que piense, bueno, las pastillas Tylenol te ayudan, es medicina, te quitan el dolor de cabeza y todo lo que pueda tener como virtud, un medicamento. Las personas que iban a comprar ese medicamento nunca se imaginaron que tenía veneno, por lo menos que murieron. Tomaron la pastilla pensando que les iba a ayudar, sin pensar los que murieron que iban a padecer. De inmediato el gobierno se dio a la tarea de buscar todo ese lote, quitar las pastillas, metieron al tipo a la cárcel, etc. Cito este ejemplo porque en muchas ocasiones, en estos años que llevo ministrando la palabra, me he encontrado con personas que dicen, hermano, yo creo que todas las iglesias, todas las denominaciones te llevan a Dios. Es como si dijéramos, pues todas las medicinas te sanan, pero si tomas una medicina que no te sirve, te puede matar. ¿Cierto, no? Muchas de ellas dicen, las embarazadas no la tomen, o las que están en lactancia tampoco. Y hay personas que no pueden, o son alérgicos a la penicilina, por ejemplo. Y se les tienen que hacer pruebas y preguntas. Es decir, no podemos decir que bajo la premisa de que todas las medicinas sanan, le van a servir a todos. Tampoco podemos usar esa premisa trasladándola a las cuestiones de Dios, de que todas las religiones te van a llevar a Dios. ¿No es cierto? A lo mejor muchos dirán, es que todos los caminos se llevan a Roma, ese era el dicho antiguo, ¿no? Pero las cosas de Dios, no todos los que me dicen Señor, Señor, hacen la voluntad del Padre. Y hoy en día, no todos los grupos, no todos los lugares donde dicen predicar el Evangelio, es el Evangelio de Cristo. El problema es que las personas como estos de las pastillas Tylenol, se acercan a esos lugares creyendo que ahí está Dios y les va a bendecir, y no se dan cuenta que viene la verdad con el error combinado. Porque sí hablan de Dios. Yo he conocido brujos que sacan la Biblia. Brujos. Y no les da pena. A veces tratan más Biblia que los pastores. ¿Te verás, hermanos? Yo lo hice. Pero ¿será que Dios los respalda? ¿De qué manera tentó Satanás a Jesús cuando lo llevó al desierto? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Muchos dirán, yo sé, son las buenas nuevas, hermano. Sí, buenas nuevas. Pero te recuerdo que Pablo mismo dijo que había falsos evangelios. Él dijo, si alguno de nosotros, un apóstol, o un ángel del cielo, como el que se le apareció a Joseph Smith, viniera predicando otro evangelio que no es el que hemos predicado, el tal sea maldito. Te da a entender que hay falsos evangelios. Hay falsos evangelios, pero evangelio verdadero solo hay uno, que es el que vamos a analizar esta mañana. ¿Qué es el Evangelio de Jesús? Tres aspectos importantes para que sea el verdadero Evangelio. Tres aspectos bíblicos que ahorita los vamos a analizar. Uno, arrepentimiento. Y en ese orden, hermanos. Dos, fe en Jesús. Creer, confianza en Jesús. Y tres, poder del Espíritu Santo. Si esos tres elementos no están, no es el evangelio de Jesús, porque sabe que cada cerveza, cada trago de alcohol que él se meta a la boca, Jesús te rompieron la boca a golpes, le dice, yo no quiero volver a ofender a mi Señor, yo no quiero volver a pecar, porque por el pecado lo mataron a él. Amén.
y está agradecido por el que dio la vida por él. Cree que él murió por él, y como cree, también obedece. Lo que tú quieras, hazlo yo, Señor. Dime y lo haré. Me deleito en guardar tus mandamientos, decía David. No empieza, si lo acepto como mi Salvador y como Señor, poco a poco. No, lo aceptas como tu Señor, como tu Salvador, como el alto y sublime, como el primero y el último, como el alfa y el omega, como la roca, como el todopoderoso. Tienes que aceptarlo como lo es. No puedes decir nada más lo que me convenga. Yo no me lo acepto como proveedor. Ya me dijeron que es el que me da, me da y me da. ¿Tú qué quieres, un banco? Discúlpame. ¿Quieres un banco? Algunos nada más quieren creer en Jesús como su médico de cabecera. Sáname, cúrame a fulano, cúrame a sultano. Ajá, ¿y tú qué haces por él? ¿Quieres que te sane? ¿Cuándo has visitado a un enfermo tú? ¿No dijo el Señor? Estuve enfermo y me visitaste. ¿Obedecerías al Señor? ¿Nada más quieres la parte o quieres creer lo que tú quieres que te den? Tú que estás aquí al frente, arrepiéntete. La tristeza que es según el mundo produce muerte. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, dice Pablo en Corintios. Y cuando uno se arrepiente, sientes pena, vergüenza, tristeza. Como ese muchacho, el hijo pródigo, cuando estaba ahí en el chiquero de marranos, volviendo en sí. ¿Qué le trajo el volver en sí? El Espíritu Santo que le estaba hablando en la mente, hermanos. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay que tienen que comer y yo aquí, que ni siquiera puedo comer lo que comen los cerdos? Me levantaré ya a mi padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Se levantó y en esa condición que estaba, enflaquecido, sucio, oliendo mal, dice la Biblia que el padre, viéndolo de lejos, eso que te deja ver, todos los días el padre salía a ver a qué hora regresa, porque lo amaba, hermanos. Que Dios nos ama. Y aún viniendo de lejos el joven, sale el padre corriendo y lo abraza. Oye, estaba sucio, olía mal, se gozó. Le mandó a limpiar, quitar las vestiduras, le puso un anillo en la mano, le hizo fiesta. ¿Por qué? Y te dice la escritura: hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, hermanos. Dios se goza en los cielos. Dios se pone contento, ¿sabes por qué? Porque dice Isaías 53: al fin verá el fruto de su aflicción. Él dice: valió la pena. Valió la pena haber muerto por él, por ella. Y seguramente está con el padre. Ya ves, padre, se está arrepintiendo. Ya va a dejar el pecado, me va a seguir a mí, me va a amar. Y Dios se pone contento